Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Te doy la bienvenida a la parte 10 de la guía de trofeos de Dark Souls. En el video anterior terminamos de hacer todo lo que teníamos en Anor Londo. Y para empezar este vamos a regresar al santuario del enlace de fuego. Tenemos algunas cosas que hacer ahí. Y a partir de ese punto vamos a explorar nuevas áreas. Entonces, sin más que agregar, vamos a empezar el video. Espero te siga sirviendo y muchas gracias por ver. Entonces regresamos al santuario de fuego porque tenemos varias cosas que hacer ahí. Lo primero, si ya habíamos hecho todas las interacciones con el soldado de Katarina, en este momento él ya debería de estar acá. Es muy importante haber interactuado en todas las ocasiones con él, si no, no va a aparecer aquí. Si no está aquí ahorita es porque te faltó interactuar con él en alguna de las otras ocasiones. Te va a hacer otra pregunta, le decimos que sí y nos va a dar el milagro emitir fuerza. Insisto, si no está aquí es porque te faltó hacer algo de su misión secundaria en el pasado. Después regresar y hacerlo, pero pues ten en cuenta eso. Después vamos en la parte de atrás a la derecha con los magos. Ahorita ya rescatamos a Logan, pero vamos a hablar también con su aprendiz. No habíamos comprado nada de él desde que lo rescatamos, entonces ahorita sí tenemos que hacerlo. Bueno, no tenemos que, pero ya tenemos los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces vamos a comprarle todas sus magias. En total son 25.500 almas para comprar todo. Como no hemos subido de nivel y no hemos gastado en otra cosa, ahorita sí deberías de tener mucho más que suficiente para comprarlas todas. Entonces vamos a comprarlas todas. Y adicional, él tiene dos anillos que solo él vende. También se los vamos a comprar, el anillo del dragón rugiente y el anillo del dragón eterno. Eso cuesta otras 40.000 almas, entonces también le compramos los anillos. Después con Logan, él ya podría enseñarnos, pero ahorita si has construido al personaje como te lo he estado mostrando, no tenemos la suficiente habilidad mágica para aprender sus hechizos, y él mismo nos lo va a decir. Entonces ahorita no podemos aprender nada de Logan. No te preocupes porque como ya lo rescatamos siempre va a estar ahí, entonces mientras no termines el juego siempre tenemos la opción de regresar. Entonces dejémoslo ahí de momento, luego regresaremos. Hay otro juramento que nunca habíamos tomado, este estaba desde que inició el juego pero nunca lo tomamos. Recuerda que los juramentos, no importa que no te unas al juramento como tal, simplemente con que lo descubras te da el trofeo. Entonces descubrimos este juramento, nos da un trofeo. Después vamos a la parte central del santuario del enlace de fuego. Ya debe de haber un nuevo NPC con esto de que, bueno, ya despertó con esto de que ya tenemos la vasija del señor. Entonces le hablamos y nos va a llevar a una subárea. Aquí vamos a colocar la vasija del señor. Es lo único que vamos a hacer, la colocamos, descansa en esa hoguera para que se active y regresamos a hablar otra vez con el NPC para que nos vuelva a subir. Regresamos al santuario del enlace de fuego y ya recuerda que en Anor Londo matamos al traidor que había matado a la guardiana del santuario. Entonces ya tenemos de vuelta su alma. Interactuamos aquí para que ella reviva. Entonces con eso ya también revivimos a la guardiana del santuario del enlace de fuego y eso nos va a servir mucho porque recuerda que en el santuario del enlace de fuego podemos recuperar hasta 10 frascos de estos cuando descansamos en esta hoguera. Entonces es importante que esa hoguera también estuviera activa. También traemos una alma de la guardiana y nos sirve también para aumentar nuestra potencia del frasco de estos. Ya tenemos, insisto, teníamos ya muchas almas de lo que hicimos. Entonces podemos subir otro poco más de nivel. Te sigo mostrando cómo estamos construyendo al personaje. Y después, por último, hay otro juramento que no habíamos tomado. Antes de seguir avanzando con el progreso del juego, hay otro juramento que no habíamos tomado. Entonces vamos rápido otra vez al lago de la ceniza. En la hoguera del dragón. Ese dragón también tiene otro juramento. Igual no vamos a tomar el juramento. La cosa nada más es desbloquear el trofeo. Si ya lo habías hecho, bueno, ya no hay ningún problema. Pero si no, en este momento vamos a desbloquear ese trofeo de ese juramento. Te digo, nada más es cosa de que te salga a la pantalla. No importa que le digas que no. Ahí se te desbloquea el juramento. Le decimos que no. Y entonces ahora sí ya tenemos como que todo a la par, ¿no? Ya hicimos todo lo secundario que teníamos por ahí pendiente. Vamos a regresar al santuario del enlace de fuego y continuar desde ahí con el progreso que tenemos que hacer para el platino. Lo que sigue es regresar al bosque tenebroso porque tenemos un jefe ahí pendiente.
Nada más que antes de eso, para ir al bosque tenebroso de todos modos tenemos que ir a la parroquia, pero antes de eso vamos a pasar con el herrero. Tenemos una brasa que no le habíamos dado hasta el momento de lo que habíamos recolectado en nuestro caminar. Entonces le damos la brasa oscura y adicional también podemos volver a subir nuestra lanza. Ahorita es importante que la lanza ya esté en más 3. Necesitamos que ya esté un poquito más poderosa. Si ya la tenías en más 3 o superior, pues ya no hay problema, ¿no? Pero en este punto sí te recomiendo que por lo menos esté en más 3. Entonces regresamos al bosque, utilizamos la hoguera y ahora vamos a explorar la parte de la derecha donde estaba el juramento. ¿Te acuerdas que en este juramento ya lo habíamos tomado? Pero ahora ya somos otra vez hostiles porque estamos en otro juramento. Pero ahora sí vamos a eliminar a todos los NPCs que están aquí. Ten cuidado, avanza poco a poco porque hay muchos de estos NPCs, entonces vamos a tratar de irlos eliminando uno por uno. Vamos, los eliminamos nada más porque queremos explorar esta área sin que tengamos muchas preocupaciones, pero en realidad estos NPCs no sueltan ningún objeto, bueno, excepto uno, ahorita vamos a ver cuál. Pero el punto es limpiar el área para que no nos estén molestando y adicional, pues es una muy buena cantidad de almas las que podemos obtener por eliminarlos a todos. Un pequeño consejo que te doy en esta parte nada más es de que estés jugando sin conexión, o sea, offline, porque si no te van a invadir también son otros personajes y es un poquito más difícil. El punto de esto es llegar aquí. En algún momento en la parte como que en la orilla del lugar hay un arquero. Ten cuidado porque está protegido por un caballero. Pero ese arquero suelta un arma y solo él la suelta. Ten cuidado porque la primera vez que lo vencí, como estamos muy a la orilla, aquí a la izquierda está la orilla, se cayó la primera vez que lo enfrenté. Se muere y se va con todo el objeto, ¿no? Entonces lo que queremos ahí es que nos dé el arco negro de Paris. Solo él lo suelta. Entonces ten cuidado de que no se caiga al vacío que está allá a la izquierda. Porque como es arquero, a veces intenta como que esquivarte y se va. Entonces nada más ten cuidado. Aquí otra cosa que tenemos que agarrar es el set de armadura del este. Estamos todo pegado a la orilla, nada más que ten cuidado porque hay una como que emboscada de estos árboles extraños que te hacen cuando quieres ir por el set de armadura. Entonces vamos a eliminar primero a todos estos árboles, son entre 5 y 7 árboles creo más o menos los que te atacan en este momento. Entonces sí es una muy buena emboscada, entonces ten cuidado de no aventarte inmediato con el set de armadura que está aquí al fondo. Mira, ahí está al fondo, o sea, está justo en la orilla del bosque. Está ahí el set de armadura. Nada más ten cuidado de que no te embosquen, porque si corres hacia allá se te van a ir todos los árboles encima y entonces ya vas a estar como que muy acorralado ahí en esa orilla, ¿no? Entonces vamos a tomar este set de armadura y regresamos al principio y vamos a entrar aquí todo pegado y al fondo a donde está la Torre del Gato, de donde tomábamos el juramento, donde se hace el juramento este de este lugar. Tal vez este todavía este porque es el que está más cercano ahí a la torre, que no habíamos estado en esta sección cuando estábamos eliminando a todos, pero bueno, lo eliminamos. Aquí es donde tomas el juramento. Obviamente ahorita ya eres hostil, el gato ya te va a pelar porque eliminaste a todos los que son de su juramento. Pero bueno, seguimos avanzando. Y este es el cam este camino, recuérdalo porque es el que nos lleva al siguiente jefe, a la puerta del siguiente jefe. Todavía vamos a recolectar otro objeto, pero el punto es que ubiques este lugar o cómo llegar, porque aquí es donde vamos a ir contra el jefe. Mira, ahí al fondo está la puerta contra el jefe. Ahorita nada más recuerda este lugar. Ahí es donde vamos a ir en un momento, nada más que antes de vamos a recoger un objeto que está por allá en un lago. Si te vas todo pegado y luego te empiezas a mover hacia la derecha, vas a encontrar un lago con dos de estos hongos y en medio un cofre. Vamos a eliminar a los dos hongos. Ten cuidado, insisto, porque son muy pesados y los golpes te pegan muy fuerte. Entonces los eliminamos y en el cofre vamos a encontrar otra brasa. Esta es la brasa encantada. Entonces, eso es todo lo que teníamos que recolectar. Eso es lo último que teníamos que explorar en el bosque tenebroso. Pero sí es importante tener estos objetos. Al menos el arco y la brasa. El set de armadura, bueno, ya es opcional si lo quieres o no. Te recomiendo llevártelo. Pero bueno, si no, no hay ningún problema. Entonces, ya que recolectamos eso, regresamos otra vez a la hoguera para recuperarnos. Pero vamos a ir al santuario del enlace de fuego. Este ya va a ser como nuestra base principal. Porque recuerda que cuando descansamos en esa hoguera, obtenemos 10 frascos de estos. Eso es porque esta hoguera ya está avivada. O sea, ya de cierta forma ya tiene como que un boost de almas. Recuerda que puedes avivar hogueras con las humanidades que tengas, pero no te recomiendo que lo hagas en ninguna otra hoguera de momento. Vamos a centrarnos en el santuario del enlace de fuego y más ahora que te puedes teletransportar, entonces no hay mucha necesidad de avivar hogueras que no sea esa. Entonces, pues regresamos, recuperamos nuestros 10 frascos de estos, después nos vamos, regresamos a la parroquia, vamos al bosque tenebroso, vamos a entrar aquí, ten cuidado porque ya revivieron todos los NPCs, los ignoramos, entramos a la Torre del Gato y ahora sí vamos a ir contra el jefe.
Vamos a empezar usando todas nuestras piromancias. Este lobo no es tan difícil, pero sí es muy, muy ágil y los golpes que hace con la espada son bastante peligrosos. Entonces nada más ten cuidado de cómo te acercas a él. Tenemos 10 frascos de estos, entonces no deberías complicarte mucho el vencerlo. En este caso no hay ningún NPC que te pueda ayudar. Si invocas a alguien en línea es un boost que te ayuda muchísimo. Si no, de todos modos te estoy mostrando cómo lo vencimos sin ninguna ayuda. Entonces primero vamos a utilizar todas nuestras piromancias. Eso lo debería dejar con una barra de vida ya muy muy baja, porque ahorita el nivel de piromancias que traemos ya es muy fuerte y es muy débil a eso. Entonces ya que lo hicimos ya son puros ataques con nuestra lanza. Después de un rato lo venceremos. Te digo, no es tan complicado. Este jefe no es tan difícil. Nada más ten cuidado de que no te acorrale, porque sí es muy muy ágil. Una vez que lo derrotemos, desbloqueamos un trofeo por tener el anillo del juramento de Artorias. Ese nos va a servir en un momento. Pero bueno, entonces tomamos, vencemos a Sif, nos da el juramento de Artorias y adicional hay un anillo, el anillo del abejorro, ahí en el altar de Artorias. Entonces tomamos el anillo y vamos a regresar otra vez a la hoguera y de ahí nos teletransportamos al santuario del enlace de fuego. Ahora sí ya podemos explorar las ruinas de Nuevo Londo. De hecho ya podíamos desde el principio, porque esta es una área que ya estaba accesible desde el principio del juego, nada más que pues no íbamos a poder enfrentar al jefe porque no teníamos el anillo de Artorias. Y ese es necesario para ese jefe. Entonces regresamos al santuario del fuego, del enlace de fuego y volvemos a bajar. Este camino ya lo conocíamos porque en algún momento estuvimos aquí. Entonces bajamos todo este asunto. Y ahora abajo a la derecha. Antes de entrar a la izquierda, porque a la izquierda es el camino principal, pero a la derecha hay unas escaleras que bajan y ahí hay un nuevo NPC. Ese NPC es muy bueno y nos va a servir para mejorar nuestras armas, pero en mejoras mágicas. Como es la primera vez que le hablamos, habla con él para activar sus primeros diálogos, vuélvele a hablar y te va a decir que tienes una brasa. Esa brasa encantada nada más se la puedes dar a él, es la que acabamos de obtener en el bosque. Entonces dale la brasa y ya, de momento no hay nada más que hacer con él. Pero es importante que ya tenga esa brasa para después de que hagamos nuestras armas mágicas. Vamos a volver a equiparnos. Recuerda que el anillo de la serpiente codiciosa es muy bueno para cuando estamos explorando las áreas, porque es más fácil que los enemigos suelten los objetos que dan. Y a veces si hay objetos o armas que solo sueltan ciertos enemigos, entonces si ya vamos de pasada y ya tenemos algo que nos dé ese boost para que no lo den, pues no lo llevamos, ¿no? En la entrada a la izquierda está una arma que no nos habíamos llevado porque no habíamos estado aquí. Este NPC, ten cuidado, te va a atacar, ya se hizo no muerto, entonces ten cuidado. Lo matamos y vamos a romper esta vasija. Es importante que te ubiques qué es este objeto. Este objeto nos va a servir mucho para explorar esta área. La maldición pasajera lo vamos a equipar porque nos va a servir mucho ahorita para explorar esta área. La maldición pasajera lo que hace es que cuando la activas ya puedes golpear a los fantasmas. Y ahorita toda esta área está llena de fantasmas. Entonces siempre que vayas a entrar a esta área activa una maldición pasajera. Los mismos fantasmas la sueltan. Vamos a cruzar el puente que está en la entrada y vamos a ser recibidos por estos fantasmas. Insisto, si no tienes activa la maldición pasajera, no los vas a poder dañar. Entonces ten mucho cuidado. Ellos mismos sueltan maldición pasajera y más adelante vamos a ver un NPC que nos la vende. El punto es que tengas y la tengas activa. Entonces ten cuidado, porque si no, cuando vuelvas a entrar, no vas a poder golpearlos. Ten cuidado aquí porque hay una emboscada de varios fantasmas y luego está. Te digo que los fantasmas sueltan maldición pasajera. Entonces, si traes el anillo de la serpiente codiciosa, no debería haber mucho problema. Hay un alma de la guardiana del fuego casi en la entrada de las ruinas. Entonces, la tomamos. Ten cuidado, que te digo, con la emboscada y aquí a los lados, porque ese puentecito tiene un vacío ahí. Entonces, seguimos avanzando por las ruinas. Vamos a seguir avanzando a la sección principal. Subimos todas esas escaleras, así como van. Nos va a emboscar otro fantasma. Otra vez, acostúmbrate a tener maldición pasajera. Ve viendo tu inventario y si ya se puede volver a activar, es porque ya no está activa la que traías, la que usaste una vez. Entonces siempre ve viendo tu inventario en el momento que se te desactive, o sea que ya no puede, que ya puedas volver a consumirlas porque ya la tienes que volver a activar. Ten cuidado, aquí hay otra emboscada de muchos fantasmas. Entonces regresamos a la entrada y los eliminamos, velos eliminando poco a poco, o sea, actívalos a todos y regresa. La palanca que tenemos ahorita a la derecha no le vamos a hacer nada, ahorita no hay nada que, perdón, a la izquierda, no le vamos a hacer nada, no hay nada que hacer con esa palanca, no te preocupes. Seguimos avanzando. Y más adelante bajamos estas escaleras y más adelante vas a encontrar otro objeto. Esta es otra arma única, también no se te olvide llevarte. La daga de Paradas. Entonces hay un fantasma aquí a la izquierda, te cuido nada más de que no te embosque. Lo eliminamos y después tomamos la daga.
No se te olvide, es importante porque ese objeto sí no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Entonces llevamos la daga de Paradas, seguimos avanzando por esta zona y a la derecha vas a ver otra puerta de neblina. Antes de entrar a ella, al fondo hay otro fantasma. Bueno, primero este, ¿no? Que está junto a la puerta, pero al fondo hay otro fantasma y está cuidando otro objeto, también nos lo llevamos. Estos fantasmas son como que invocadores, o sea, cuando gritan, invocan a otros fantasmas más, entonces elimínalo rápido para que no termine de hacer su tontería. Y entonces tomamos otra maldición pasajera. Recuerda que es muy importante que siempre tengas a la mano este objeto porque lo necesitamos. Cruzamos la puerta de neblina para llegar a la nueva área. Aquí luego luego hay una escalera. Aquí abajo, o sea, pateamos la escalera para poder bajar. Aquí abajo no hay nada, o sea, no hay nada que podamos recolectar, pero hay dos fantasmas que son medio molestos. Los vamos a eliminar de una vez porque estos fantasmas cuando estás cruzando por arriba ese puente te atacan desde abajo. Entonces, para que no nos estén molestando, vamos a quitarlos del camino. Eliminamos a estos dos fantasmas, te digo, aquí no hay nada más que hacer, nada más bajamos para eso. Entonces eliminamos a los dos fantasmas, regresamos por la misma escalera en la que subimos y al fondo a la derecha hay otro objeto. Ten cuidado porque al terminar ese pequeño corredor hay otro fantasma en la parte de arriba. Entonces tomamos el objeto y esperamos a que ese fantasma baje, nada más ten cuidado de que no te caigas, pero esperamos a que el fantasma baje, lo eliminamos y seguimos avanzando. Ahora sí vamos a cruzar este puente y te digo, aquí es donde los fantasmas que estaban abajo nos iban a molestar, por eso era importante quitarlos de ahí. Entonces seguimos avanzando así como va el camino, ahorita estamos explorando una nueva área y vamos a entrar a este pequeño como castillo. Entonces lo que queremos es subir al techo de este lugar. Entonces vamos a entrar primero acá y vas a ver un cuarto que tiene al fondo una como chimenea. Ten cuidado porque cuando entras a ese cuarto hay una emboscada de muchos, muchos fantasmas. Entonces ten mucho cuidado porque así en grupo estas cosas son muy molestas. Otra cosa, los fantasmas pueden soltar la espada de fantasma. Entonces es importante que también tengas en cuenta eso, que aparte de la maldición pasajera, esos fantasmas tienen la posibilidad de soltar esa espada y solo ellos la sueltan. Entonces ya que encontramos el cuarto de la chimenea, vamos a subir por esa escalera y nos lleva al techo de este lugar. Y aquí está el NPC que te comentaba. Este NPC también no te iba a dar nada y por eso estaba trabado como que el juego, porque hasta que no tuvieras la vasija del señor, él no te iba a dar esa llave y sin esa llave no podías seguir avanzando. Entonces, ahorita que ya tenemos la vasija del señor y el anillo de Artorias, ya podemos explorar esta área al 100. Él también vende un milagro, no se te olvide llevártelo, también nos sirve para la colección y para el trofeo de tener todos los milagros. Entonces, y también él vende maldición pasajera. Entonces, si llegaras a necesitar y no tienes, puedes subir aquí otra vez y comprar la maldición pasajera desde aquí. Vamos a seguir explorando la parte de afuera de este lugar. Saliendo del cuarto este de la chimenea, nos vamos a ir hacia la derecha y luego otra vez hacia la derecha. Y aquí es donde entramos a la izquierda, pero vamos a seguir hacia adelante, bajamos y vamos a salir como que al exterior, pero en la parte de abajo. Aquí vamos a explorar la siguiente área. Aquí en la izquierda hay otro de estos objetos de creación de armas. No se te olvides, este es nuevo, pero nos lo llevamos también, lo necesitaremos más adelante. Y después subimos y al fondo, allá hasta el fondo hay otro objeto. Igual ten cuidado porque hay un fantasma aquí. Estas almas, ahorita no las hemos usado, ya debemos tener una buena cantidad, pero no se te olvide llevarlas porque es un buen boost de almas. Subimos otro set de escaleras y hasta el fondo hay otra. Entonces tomamos también esa y regresamos. Y vamos ahora sí a entrar al siguiente castillo. Está aquí al fondo, o sea, bajando las mismas escaleras donde tomamos esa humanidad. Nada más antes a la izquierda salta al techo. Ahorita estamos, allá arriba está el NPC, pero justo abajito está esta como saliente. No se te olvide entrar aquí para, bueno, saltar aquí para llevarte el anillo del sacrificio raro. Bajamos por cualquiera de las entradas. Ahorita lo que vamos a hacer es volver a dar toda la vuelta para entrar otra vez al mismo lugar, a donde tomamos la última humanidad, pero ahora del lado contrario, del lado izquierdo, para entrar al siguiente castillo. Ahí es donde vamos a usar la llave que nos dio este nuevo NPC. Nada más que antes de salir, como entramos por el techo, seguimos este camino y aquí a la izquierda hay otro objeto. Entonces también nos lo llevamos. Nada más estamos como que explorando ahorita todo el área y recolectando todo lo que tenemos aquí disponible, ¿no? Entonces, ya que en este mismo lugar te tiras y ahí salimos a la parte de atrás, donde ya habíamos explorado esto, ya lo habíamos visto. Aquí a la izquierda es donde tomamos el objeto este, el fragmento de titanita verde. Aquí arriba es donde estaba una alma. Después aquí en esta vuelta en U arriba es donde usamos una, bueno, encontramos una humanidad. Y aquí al fondo es donde te digo que vamos a entrar al siguiente castillo. Entonces vamos a bajar todo hasta el fondo y vas a encontrar una puerta. Y ahí es donde se usa la llave que te dio el NPC de allá del techo. Activamos este mecanismo y este mecanismo lo que hace es bajar el agua.
sea, abres como que la puerta y eso drena toda el agua que está aquí en las ruinas. Y es muy importante para poder seguir explorándolas. Por eso te decía que no podíamos explorar esta área al 100 hasta tener la vasija del señor. Regresamos hasta arriba. Y allá hasta arriba hay otra pequeña salida, otra pequeña puerta que nos lleva a otro objeto. Y allí hay otra arma única y solo la puedes recoger aquí. No se te olvide llevártela, el arco compuesto. Entonces, ya estamos aquí hasta la parte de arriba de esta torre. Nos llevamos el arco compuesto y ahora sí volvemos a bajar. Y activamos el mecanismo que está acá. Ahora sí activamos esta palanca. Este es otro como mini atajo. Este atajo conecta las ruinas de Nuevo Londo con el Valle de los Dragones. Aquí ten cuidado porque lo primero que va a pasar es que hay un soldado que te va a emboscar por la izquierda. Estos soldados son muy peligrosos, son muy fuertes, son muy ágiles. Entonces nada más, y tienen un escudo como invisible que es bastante peligroso porque absorbe magias y mucho daño físico. Entonces ten mucho cuidado con ellos. No son tan difíciles de vencer si eres precavido, pero si no, sí son muy peligrosos. Vamos a salir rápidamente al Valle de los Dragones, nada más para tomar un set de armadura y activar un atajo. Ten mucho cuidado porque estos dragones son débiles al fuego, pero son eléctricos y son muy, muy resistentes. Estos cuates, o sea, son muy débiles a las piromancias, pero no traemos tantas piromancias como para vencer a todos. Entonces, nada más te mostré cómo vencer a uno, pero en realidad nada más vencí a ese. Corremos todo ese puente, en el medio va a estar el set de armadura de forajido. Nos lo llevamos y seguimos corriendo hasta el fondo. Te digo, ahorita no tiene caso que te estreses con ellos porque sí son bastante fuertes y no tenemos tanta piromancia como para vencerlos fácilmente. Entonces ahorita no te estreses con ellos. Nada más cruzamos el puente hasta el fondo y a la izquierda va a ver esta entrada. Esa entrada te lleva a un atajo que podemos desbloquear que conecta la Cuenca Tenebrosa con el Valle de los Dragones. Entonces aquí ya tenemos una nueva hoguera. Bueno, esta hoguera ya la habíamos visto porque habíamos estado en la Cuenca Tenebrosa, pero el punto es que ahora tenemos un acceso rápido de la Cuenca Tenebrosa al Valle de los Dragones y de ahí entrar a las ruinas de Nuevo Londo. Entonces vamos a volver a regresar por el atajo que acabamos de desbloquear, bajamos al Valle de los Dragones, de ahí volvemos a cruzar el puente este donde están los dragones de trueno. Ten cuidado, insisto, porque son muy poderosos. Ahorita no te estreses aquí, no los derrotes ni nada. Volvemos a entrar a las ruinas de Nuevo Londo y seguimos explorando desde aquí. La idea era esa, o sea, recuperarnos para tener todos nuestros stats. Si quisieras, pudiste haberte ido otra vez al Santuario del Enlace de Fuego y tener otra vez 10 estus, pero es un camino más largo porque no hay una teletransportación directa del Santuario del Enlace de Fuego a la Cuenca Tenebrosa. Entonces, nada más con 5 de momento no estamos tan mal. Y vamos a entrar a explorar esta nueva área. Aquí a la izquierda, cuidado, te va a salir otro de estos soldados. Lo eliminamos y ya vamos a acceder a esta nueva zona. Hay otra puerta de estas de neblina. Entonces vamos a entrar ahí para explorar esta nueva área y ten mucho cuidado porque aquí ya se empieza a poner complicada la situación. Estos soldados ya son muchos y aquí hay dos, bueno hay tres en el área, pero aquí a los lados hay dos y un nuevo enemigo. Es como una, pues no sé cómo describirlo, es como una babosa, pero bueno, está raro ese enemigo. Activamos primero rápido el de la derecha para que viniera hacia nosotros y ahora vamos a activar al de la izquierda. Eliminamos al de la derecha, ahora vamos a eliminar al de la izquierda y en este punto el enemigo este que te digo que está medio extraño. No, ya nos va a alcanzar. Este enemigo es muy fácil de vencer si te quedas detrás de él. Mientras estés detrás de él, no tiene mucho que hacerte porque todos sus ataques son frontales. Pero si estás de frente, sí es muy peligroso porque lanza una lanza. Bueno, escupe como una lanza hacia adelante y hace muchísimo daño. Adicional, también vas a ver estos cráneos rojos. En la siguiente área del juego, después de esta, hay que tener mucho cuidado ya con estos cráneos porque lo que hacen es suicidarse. Explotan y sacan una onda expansiva que te empuja. Entonces, si estás cerca de un vacío, estos cuates sí son muy, muy molestos. Aquí a la derecha hay otro de estos soldados, entonces también lo eliminamos. Después, adelantito, vamos a ir hacia la derecha, pero justo ahí entrando a la izquierda hay otra humanidad. No se te olvide llevártela, es bueno tener humanidades. Entonces, nos llevamos la humanidad y ahora sí vamos hacia la derecha. Y vamos a explorar esta área. Vamos a subir estas escaleras hasta el fondo. Y vamos a explorar esta nueva área. Aquí al fondo hay un nuevo objeto. Y después vamos a ir hacia la derecha. Aquí este camino, el que está, bueno, ahora a la izquierda. Vamos a ir hacia la izquierda. Este camino es muy lineal. O sea, no hay nada que hacer. Nada más síguelo hasta ahí. O sea, todo como va ese camino. Hasta encontrar una escalera. Vamos a subir esa escalera y ahí vamos a encontrar otro objeto muy importante. También es importante que te lo lleves. Aquí no había nada más que eso. Bueno. Es muy importante, pero no había nada más. Abrimos el cofre y ahí va a estar la brasa muy grande. Entonces no se te olvide también llevártela.
Y regresamos. Vamos a regresar a donde estaba como que la plaza principal de este lugar, donde estaba el enemigo ese grandote feo y los tres soldados, y vamos a explorar la parte de enfrente. De hecho, ya casi terminamos de explorar esta área, pero bueno, todavía nos falta esta última sección. Aquí no podemos entrar porque estaba todo inundado. Como ya drenamos el lugar, ya podemos pasar. Entonces nos va a recibir otro de estos soldados. Lo eliminamos. Y ahí donde salió cerca hay otro objeto. Lo tomamos. Recuerda este lugar. Memorízate este lugar porque va a ser como que nuestro punto base una vez que regresemos. Entonces ya se nos acabó. Te digo, hay que tener mucho cuidado con esto de la maldición pasajera. Porque es lo que nos hace poder enfrentar a los fantasmas. Entonces ten cuidado de tenerla activa todo el tiempo para que no tengan emboscada a los fantasmas. Entonces vamos a entrar a la parte de enfrente, a la última sección de esta área. Aquí nada más entramos y salimos. Lo que hicimos fue activar. Hay un fantasma y otro soldado. Entonces vamos a sacarlos a terreno más seguro porque hay todavía más enemigos. Entonces no queremos que nos embosquen. Vamos a eliminar a ambos. Eliminamos al soldado y al fantasma. Y ahora sí vamos a pasar. Ten cuidado porque al fondo a la izquierda hay otro de estos soldados. Y por eso te decía que poquito a poquito vamos de uno por uno. Y adicional pues estaba este cuate, ¿no? Aquí a lo mejor ya se atoró en la puerta. Entonces tienes de dos. Eliminarlo con tu lanza o con las piromancias, con lo que gustes. Pero no va a poder pasar de ahí. O sea, está demasiado amplio como para poder seguir avanzando. Entonces lo puedes trabar ahí en la puerta. Y ahora sí, el que te decía, el soldado de la izquierda. Estos soldados adicional también sueltan un arma, la mano oscura. Solo ellos la sueltan, entonces también tenlo en cuenta. Si no te la soltaron ahorita, bueno, en algún momento lo tendrás que farmear, pero ten en cuenta que estos soldados sueltan la mano oscura. Los fantasmas soltaban su espada y estos soldados sueltan la mano oscura, entonces no se te olvide. Y ya llegamos al final. Allí está la puerta contra el siguiente jefe. Pero antes te quiero enseñar. Primero a la derecha, aquí ten cuidado porque hay otro de estos soldados. Lo eliminamos. Y aquí al fondo a la derecha, bueno, antes de, hay un cofre que se me olvidó aquí abrir a la izquierda, te lo muestro. Pero bueno, el punto es que aquí esta zona ya memorízate cómo llegar aquí, porque aquí es la puerta contra el jefe. Ahí vamos a entrar contra el siguiente jefe. Nada más que antes te decía, se me olvidó un pequeño cofre por aquí. Son objetos que siempre nos van a servir, ¿no? O sea, no es tan, este sí no es tan importante que te lo lleves, pero pues si ya nos lo están dando, pues nos lo llevamos, ¿no? Entonces nos llevamos otro trozo de titanita. Y ahora sí, aquí al fondo a la derecha hay otro NPC. Y ese sí es importante que sepas dónde está, porque ese sí nos va a ayudar mucho contra la batalla con el jefe. Te digo que en este punto puedes hacerlo como gustes, pero si quieres invocar a alguien más en línea, pues hazlo adelante, pero yo te estoy mostrando la estrategia de cómo hacerlo incluso sin tanta ayuda, pero esta NPC pues sí la necesitamos. Entonces recuerda dónde está. Y ahora sí vamos a regresar a recuperar todos nuestros stats y a prepararnos para la batalla contra el jefe. Entonces, esto no lo habíamos usado antes, pero ahorita es la forma más fácil de hacerlo. Entonces vamos a usar un hueso de regreso para que nos regrese a la última hoguera en la que descansamos. Nos va a regresar a la hoguera de la Cuenca Tenebrosa y de ahí nos vamos a ir al Santuario del Enlace de Fuego. Recuerda que en las ruinas de Nuevo Londo al principio del área recolectamos una alma de la Guardiana de Fuego, entonces eso nos va a ayudar a volver a mejorar nuestro frasco de Estus. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir con la Guardiana a darle el alma y que nos mejore el frasco. Y después, bueno, descansar en la hoguera para tener nuestros 10 frascos de Estus. Y vamos a regresar a las ruinas de Nuevo Londo desde aquí. O sea, no nos vamos a teletransportar ni al bosque ni nada. O sea, va a ser desde aquí porque hay un atajo muy bueno que te lleva desde el principio del área casi la puerta del jefe. Porque como ya bajamos el nivel del agua, ya podemos acceder a ese lugar tirándonos desde aquí. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es regresar al principio, cruzar este puente. Ahí donde, acuérdate la maldición pasajera para que no te embosquen los fantasmas. De ahí cruzamos el puente y al fondo. Ahorita ya, si quieres, mátalos. Si no, yo diría ya ignóralos porque ahorita ya vamos contra el jefe. Entonces, aquí, en lugar de subir las escaleras que tienes a la izquierda, te vas a tirar aquí al fondo. Entonces, ten cuidado aquí de tirarte después de esta a la derecha. Porque si tiras a la izquierda, es una caída un poquito más larga y te va a bajar más vida. No te va a matar, pero es una caída un poquito más larga. Y este es el lugar que te decía que te memorizaras. Entonces aquí ya conocemos nada más antes de. Hay una mini área secreta que no exploramos cuando estuvimos aquí. Aquí a la derecha hay una pared que podemos golpear y se abre. Hay otro soldado ahí cuidando el objeto que está aquí. Esto es también, insisto, es opcional, pero te estoy mostrando qué tanto podemos recolectar en el juego, ¿no? Entonces también es importante a veces llevarnos estas cosas que pues sí nos sirven de cierta forma, ¿no? Entonces aquí está el cofre que estaba cuidando el soldado. Tomamos el objeto y ahora sí vamos directo a la batalla contra el jefe. No te recomiendo ignorar a todos los enemigos que están de aquí hasta la puerta del jefe, porque si los dejas sobrevivir,
Sí te van a ser molestos e incluso podrían derrotar a la NPC que te digo que nos va a servir para enfrentar al jefe, porque o sea, tú podrías correr de aquí a la puerta del jefe, pero llegando allá, te digo, es muy importante invocar a esa NPC porque sí nos ayuda bastante contra el jefe. Y si la invocas, te van a estar persiguiendo muchos personajes, muchos enemigos, entonces no es tan recomendable ignorarlos. Entonces vamos a eliminarlos, tanto fantasmas como soldados. No te debería causar mucho conflicto porque pese a que te hagan daño, pues traemos 10 frascos de estos. Entonces sí tenemos medios para recuperarnos. Entonces ya que eliminamos a todos, ahora sí vamos a proceder a donde está el NPC. Pero antes recuerda que después de que vencimos al lobo, a Sif, nos dio el anillo de Artorias para caminar en el abismo y lo necesitamos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es desequiparnos el anillo de la serpiente codiciosa porque pues, no nos sirve ahorita para la batalla contra el jefe y vamos a equiparnos el juramento de Artorias. Y entonces te acuerdas, eso es muy importante, si no no vas a poder pelear contra el jefe. Invocamos a la NPC que te comentaba y ahora sí vamos a ir contra el jefe. Este jefe, o bueno, estos jefes, porque son los cuatro reyes, son muy, muy fáciles siempre y cuando no dejes que te ataquen de más de a uno. Esta batalla en lo que consiste es en vencer a los cuatro reyes, pero el problema es que va a aparecer uno y después de un determinado tiempo otro y después el cuarto. Si no te apuras a derrotarlos, se te van a juntar. Entonces, derrotar a los cuatro reyes en conjunto es bastante complicado. Mi recomendación es que con tu NPC ya ahí y con tu lanza ni siquiera vas a necesitar el escudo. O sea, yo te recomendaría colocarte el escudo en la espalda y darle con todo a los jefes. Piromancias, lanzas, suéltale todo lo que tengas. El punto es derrotar a uno de los reyes antes de que el siguiente llegue. No es complicado. Mira, de hecho te estoy mostrando hacerlo sin ni siquiera colocar el escudo en la espalda. Aquí sí, de verdad, o sea, sí te golpean y sí tienen incluso un agarre que te suben como que a su cabeza y te empiezan a absorber. Pero aún así no te hace tanto daño y traes muchos frascos de estos. Entonces aquí sí te recomiendo ir 100% agresividad. O sea, dales con todo y suéltales todo lo que traes porque sí necesitamos que se mueran muy rápido. Porque si te juntan más de uno, incluso ya después de dos, ya es bastante difícil. Y tu NPC es de magias, entonces siempre va a estar atacando de lejos. Entonces siempre te va a estar ayudando. El punto es que no dejes que se acumulen. Porque si se te acumulan, te digo, ya a partir de que sean dos, ya se te va a hacer complicada la situación. Porque, o sea, no son tan difíciles estos jefes, pero también si en bolas sí son muy complicados. Así te van a hacer pasar un mal rato, entonces ataca, aquí sí 100% agresividad, no te preocupes, aquí suéltale todo lo que tienes, no es complicado, insisto, mientras no dejes que pasen de uno, ya que derrotes a los cuatro, vas a desbloquear otro trofeo, que es por vencer a los cuatro reyes, y bueno, nos va a dar su alma y algunas recompensas, y de momento eso es todo, entonces aquí se te va a desbloquear otra hoguera para que puedas descansar, utilízala y transpórtate al santuario del enlace de fuego. En el siguiente video vamos a empezar desde ahí. Entonces, eso es todo por la parte 10 de la guía de trofeos de Dark Souls. Espero te sigan sirviendo estos videos y nos vemos en la siguiente sección. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain.